Hola, ¿cómo estás? Sí, mirá, nosotros lo hacemos para auto, moto y camioneta. Te sale 5.500 pesos y lo único que haces es lo que es la prueba de la vista, nada más. Foto, firma, la parte administrativa y la prueba de la vista. Foto, firma, huella y el oculista. Tomo conocimiento de un audio, en realidad un video hecho con un audio que me responsabiliza a mí de que es mi voz y sí, es que la realidad lo veo a través de una página. Estamos acostumbrados a que estamos recibiendo continuamente descalificaciones como funcionario, todos los que estamos acompañando esta gestión municipal, digamos, de alguna manera. Pero en este caso fue la acusación de un delito. Entonces lo tomé con cierta gravedad y me acerqué a la fiscalía a hacer la denuncia correspondiente para que se investigara el origen de ese audio y a ponerme a disposición para realizar cualquier tipo de pericia que existiera para demostrar que ese audio no es mío, obviamente. ¿Usted en ningún momento ofreció la venta de licencias de conducir? Jamás. Jamás, jamás. O sea, yo lo veo muy lejano a esas cuestiones. Y es más, dejo que cualquier persona que se quiera acercar o cualquier persona que quiera ver cómo es el circuito de los trámites y de la justicia a sí mismo, digo, todas las personas que se presentan acá, el trámite es personal. Somos partidarios de que el trámite es personal. Tratamos de llevar una gestión adelante donde brindemos una mejor atención al vecino y justamente cortar estas cuestiones que fueron históricas al Moreno, que puede llegar a ser cualquier tipo de clientelismo, cualquier tipo de digo, por alguna manera, alguien que lo acompañe aproveche la situación de una persona que quiera realizar su trámite. El trámite es únicamente personal. Es presentándose la persona acá y realizando sí o sí el examen práctico, teórico y médico como corresponde. La verdad yo lo veo como un disparate, lo veo como una locura a ese audio y lo que pido es digo que se investigue la procedencia también, porque venimos denunciando en páginas de Facebook también el ofrecimiento de la obtención de licencia sin estas pruebas. Y también, digamos, denunciamos también en operativo, en distintas cuestiones, hasta en la prueba de manejo, digo, personas que se han presentado con licencias apócrifas, que no están ingresadas en nuestro sistema. Y digo, esto estaría bueno porque son cuestiones ajenas que nos salpican a la gestión. Tuli, lo que uno tiene que decir es que la voz es parecida. Yo conozco mi voz y estoy totalmente seguro que no es mi voz. Te vuelvo a repetir, quienes hablan conmigo a diario escuchan el audio y claramente no es mi voz, pero cuando empieza el audio tiene como una cierta familiaridad. A mí lo que me preocupa, digamos, primero es el origen, que si estas cuestiones existen, más allá de que sean ajenas a tránsito, salpican de alguna manera porque generan como un rumor de estas cuestiones, y que si por otro lado pudo haber sido realizado para con un fin político y buscar una voz parecida para tratar de inculpar, también que se aclare. Y también digo, aquellos que fueron responsables de decir que es mi voz, una vez que esto esté aclarado, también digo, porque si no es fácil andar acusando a la gente, así porque sí. Entonces, para mí es importante las dos cuestiones. Por un lado, que se esclarezca que no es mi voz, y por otro lado, digo, el origen también, porque digo, estas cuestiones, si ese audio existe y no fue con el fin para involucrarme a mí, por otro lado, entonces esas cosas, por más que sean ajenas, existen y estaría bueno que la justicia tome carta en el asunto. Bueno, buen día. Algunas visitas comenzaron desde el punto de vista institucional, visitando a la gobernadora y la ministra de Desarrollo Social, más acompañada por la primera dama, a un hogar en la localidad de Paso del Rey. Y después, bueno, nosotros tuvimos una pequeña reunión con la gobernadora sobre cuestiones locales. Y en el ámbito del ministro de Seguridad, lo mismo, vino a la inauguración del centro nuevo de monitoreo y después tuve una reunión con los concejales y los representantes de Cambiemos en el ámbito local. Bueno, bien, intercambiando opiniones, conociendo los diversos aspectos de la gestión de cada uno y volcar a la ciudadanía de Moreno el esfuerzo que realiza el gobierno en
sostener al municipio con todas las falencias que tiene la actual administración y diciendo la verdad sobre la inversión, en este caso de materia de seguridad, todo lo que le ha dado el gobierno provincial en términos de dólares, más de 3,5 millones de dólares para el equipamiento en materia de seguridad, desde las cámaras hasta las cabinas que se ven en las cruces importantes, como el equipamiento del centro logístico. Bueno, eso es para tener conocimiento de que al gobierno de la provincia le interesa la seguridad, le preocupa la inseguridad calle Moreno, que se divide en dos aspectos, lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense, y lo que corresponde a la policía local, que si bien la equipa el Ministerio de Seguridad, le compra los uniformes, chalecos, balas, entrenamiento y todo, lo referente a el mapa del delito o a las distintas alternativas que tiene el intendente y su secretario de seguridad en disponer operativos para combatir el delito, es un tema que también le hemos tocado porque estamos preocupados, que entendemos que no están a la altura de lo que la provincia está invirtiendo en el ámbito local. Justamente en estas reuniones que ustedes mantienen con Carolina Stanley y con Ritondo, ¿qué es lo que ustedes pueden acercar desde la situación que está viviendo el distrito a nivel local, digamos? ¿Qué es lo que ustedes, las inquietudes que se trabajan en estas mesas de diálogo? Primero, como te decía recién, esclarecer a la opinión pública la enorme inversión que realiza la provincia y la nación en el ámbito local, que el intendente le dan un montón de fondos o le envían un montón de fondos para realizar obras y en materia de seguridad, en materia de salud, desde las entregas de 13 ambulancias que son del SAME, con 30 millones de pesos, 13 ambulancias con 30 millones de pesos, le da unidades nuevas con el aporte necesario para el pago de logístico y de sueldos de los médicos y de los que manejan, y que no todos observamos que no ha gastado ese dinero en ese aspecto específico, que es dotar de una mayor cobertura en esta materia al ciudadano de Moreno. También hemos presentado nuestras inquietudes en materia de obras públicas, las pocas obras, desde el bacheo sencillo hasta la recomposición de grandes avenidas, la construcción de las cloacas, los pluviales, ¿es toda obra de la nación o de la provincia que lo hace directamente o le ha enviado por el Fondo de Infraestructura Municipal al intendente y que este mal lo ha utilizado? Se sigue sosteniendo una maquinaria política de ingresos de personal al municipio y a su vez no se prestan los servicios esenciales y necesarios que la población reclama. Bueno, todas estas inquietudes se lo decimos a las representantes de la nación y de la provincia, no para que le quiten el apoyo, porque hay que pensar en la gente, en los miles de habitantes que viven aquí, pero también para que sepan que la realidad de todo este apoyo no está volcada en mejoras de infraestructura, de mantenimiento y una mejor calidad de vida para los habitantes. Lo mismo con los colegios. ¿Foto de conflicto? Diría que no. Y hay fotos focos de reclamos, muchos de ellos justificados, como fue este caso. Yo estaba ahí y a unos metros, no escuché bien lo que dijo este señor, estaba acompañado por unas mamás de la escuela 18 de Paso del Rey. Le tengo que decir que tenía razón el padre y que estaba también la concejala CEF, mi hermana, Claudia, que ella se quedó charlando con los papás y con un docente y fue al colegio, los acompañó. E inmediatamente la provincia respondió y el colegio abrió en mejores condiciones de que estaba hace un año. Todo pintado, con los gabinetes en su lugar, bueno, todos los detalles que los maestros reclamaban, o las autoridades del colegio, y se hizo. O sea, un reclamo que fue un poco intempestivo, no así de las distintas personas que estaban, pero el docente tenía razón. Y el colegio abrió. Y hay muchos colegios que están abriendo. Otros colegios se les suma conflictividad porque no se encuentra razón para que estén cerrados, porque el gobierno ha cumplido. Ahora, ¿qué gobierno? Me pregunta usted. Porque hay dos gobiernos o entidades responsables. La municipalidad, que ha acumulado en 3 años y en el 4º año va a superar la barrera de los 350 millones de pesos
en materia de fondo educativo, y el gobierno de la provincia, a través del Consejo Escolar y de su Ministerio de Dirección General de Escuelas, que también tiene responsabilidad. La provincia ha puesto todo el esfuerzo. La municipalidad ha reaccionado, pero muy lentamente. Todavía hay colegios que son responsables del municipio y no se encuentran en condiciones. Y como le digo, hay muchos docentes, la mayoría que entiende la necesidad de que los alumnos comiencen las clases, una minoría que sindicaliza y politiza las cuestiones, y los padres que con toda razón quieren que las clases comiencen. La voluntad del gobierno de la provincia es enorme. Después de muchísimos años, diría más de 15 años o 20, se está invirtiendo fuertemente en los colegios de Moreno, que estaban totalmente abandonados y que en poco tiempo no se puede construir lo que se destruyó durante tantos años, donde el desinterés y la falta de inversión y la poca responsabilidad de aquellos que tenían a su cargo que estas cuestiones no llegaran al punto que se han llegado, que los reclamos, que son justos, justificados, pasen el lugar a la racionalidad de que lo más importante es que los chicos aprendan en condiciones dignas de los establecimientos, pero que no se politice cuestiones que deben estar alejadas de las aulas y que se debe debatir en otros ámbitos. La provincia hace un enorme esfuerzo para que la educación pública en Moreno se fortalezca y pueda darse las clases con normalidad. Yo provengo de la escuela pública, yo fui al colegio número 1, que era de 7 años, fui al colegio Manuel Grano y me recibí abogado de la Universidad de Buenos Aires, que sí que soy defensor de esas instituciones, pero entiendo que debe ser como corresponde, el docente defendiendo la escuela pública y enseñando, y las autoridades dándole los elementos para que así lo puedan hacer. Y por último, ¿es candidato para estas elecciones? ¿Y por qué no soy candidato? Y no sé, justamente por eso pregunto. Yo soy candidato de Cambiemos, en Moreno, apoyado por el conjunto de las fuerzas políticas que lo integran. Queremos que dar un debate y un programa local, que se abran las cuestiones locales, que no se distraiga la atención de la población de Moreno, que el que atiende los requerimientos básicos de la población, cada vez más necesitada de cumplimiento de las obligaciones del municipio, es el intendente. Entonces, observe bien lo que van a votar. Nosotros tenemos un equipo de gente seria, para afrontar las enormes dificultades que tiene Moreno, para llevar a cabo la reconstrucción seria, no de comentarios, sino seria, que Moreno requiere para combatir la inseguridad, la falta de servicios públicos, una municipalidad al servicio del pueblo, y que se le dé respuestas al contribuyente que paga, que hace un esfuerzo para sostener al municipio y que lo que encuentra son respuestas nulas por parte de una administración municipal que le ha dado la espalda al pueblo que dice defender. Tenemos una caja, papeles, bandetas.
destornilladora, 300, ahora vamos bolso, a ver. Monibolso, otra caja. ¿Tiene una ambulancia para el hombre? Sí, ya la vi. Ahora traten de sacar todas las fotos. Dale fotos, chicos. ¿Cuántos salieron? Oye, hay que pedir una ambulancia para el golpe. No, no me voltearon un puente. Pero igual. ¿Vos tenés copita? ¿Está? ¿Sí, de copita? ¿Guardás todo? En el lugar, sí. ¿Puedes correrse un poquito con allá, jefe, por favor? Gracias. Bien. Me acaban de robar acá. La convocatoria que hoy tuvimos es por el tema que venimos atravesando hace 3 meses, ¿sí? en la compañía Aeroflex, que nos han dejado a más de 200 personas en la calle, ¿sí? sin poder trabajar. Y bueno, nada, necesitamos una solución urgente porque esto así no puede seguir más pasando esto. ¿Cuánto hace que están en esta situación concretamente y qué es lo que ocurrió? ¿Cerraron la firma, cerraron los portones o vaciaron el frigorífico? Bueno, ahora actualmente no está en actividad el matadero, vaciaron todo lo que es las cámaras, ¿sí? Lo que es la cámara de carne, no está produciendo faena y la mayoría de la gente es de faena, ¿sí? Es lo que mantiene vivo al matadero. Desde el 7 de diciembre que estamos así sin ninguna respuesta de parte de los delegados del sindicato, que nos hemos movido por todos lados, Ministerio de Trabajo y todos lados, y nadie nos da una respuesta, ¿no? Una respuesta concreta que es la que necesitamos, ¿no? Juan, a ver, más allá de que hace 3 meses que están en esta situación, recuerdo haber venido en otra oportunidad con conflictos similares. Sí, esto no es nuevo. Yo hace 13 años que trabajo acá y lamentablemente todos los años pasa algo parecido, ¿sí? Si viene, también para la misma época, ¿no? Sí, siempre para antes de la fiesta siempre se termina de armar problemas. Esta vez nos pegó fuerte porque hace 3 meses que no estamos trabajando de nada, ¿sí? Estamos esperando a ver que si va a abrir o no. ¿Quién es el propietario de la empresa? Y si la memoria no me falla, ¿tiene otro frigorífico en General Rodríguez? Sí, tiene varios frigoríficos. Si mal no recuerdo, 2015, 2016, los muchachos de General Rodríguez, que es el otro Tacar, matadero, ¿no? Del Tacar, sí, vinieron a hacer una propuesta, una protesta acá, perdón, en la puerta. Y bueno, nosotros como compañeros ayudamos a esa protesta y bueno, se pudo solucionar, ¿sí? Pero Jorge Martínez es el propietario de este y de varios mataderos más. ¿Cómo es el día a día de los trabajadores? Porque tengo entendido que seguían cobrando más allá de que la planta estaba cerrada. Sí, se paga un sueldo mínimo, que es un promedio de 3.000 pesos por semana. Venimos con una quincena y media atrasada. Por lógica, el compromiso era que se nos iba a ir apagando de acuerdo hasta que se abriera el matadero, pero ahora no puede hacer cambio de firma y el pago se fue reduciendo y no sé si vamos a seguir cobrando. ¿El pago es en blanco o no firman? El recibo es en blanco, pero después no sé si él está aportando o no. Yo hace 4 meses no cobro salario familiar. Entonces ya a mi nena directamente la pasaron a otro sector. ¿Vos cuánto hace que trabajas en el frigorífico? 6 años. Más o menos lo mismo que Juan. Sí, la mayoría tiene la misma antigüedad. Bueno, con todos los quilombos de todos los años, pero bueno, seguimos adelante. Bueno, eso es justamente lo que te iba a preguntar. A ver, la situación se viene haciendo cíclica. Todos los años le pasa lo mismo. Todos los años, a pesar de que dan un aumento en el Estado y acá no lo dan el aumento. Siempre tiene un pero. Si no dan un aumento, te lo sacan retenciones. Un montón de situaciones que se viven día a día. Y si uno hace reclamo, no tengo respaldo de nadie. O ni siquiera al sindicato, y eso que te hacen descuento.
Sí, bueno, buenos días. Bueno, yo esta mañana cuando ingreso a trabajar a las 7 menos 10 más o menos en mi horario, bueno, me encuentro con ya el portón principal abierto. Bueno, hice el ingreso y siempre tengo la duda de que a veces el director viene más temprano, así que bueno, dije, bueno, está el director, dije yo. Bueno, ingreso a la SB11 donde yo trabajo y me encuentro con todo el desastre, digamos. Cortaron los candados, entraron en dirección, rompieron, tiraron todo. Y bueno, encontrando también las cosas que por ahí se llevaron de ahí, de la SB11, se llevaron una heladera, netbook, ventiladores, que son de los ventiladores nuevos que pusieron ahora en verano. ¿Es cierto que se llevaron más de 30 ventiladores? Y por lo que estamos contando, sí, en las dos escuelas. Se llevaron de la SB11, así como de la 53. ¿Eran de techo y estaban instalados con corriente eléctrica? Sí, estaban todos instalados porque eran los nuevos ventiladores que pusieron, en el verano, que hicieron las reformas. Eran nuevos, eran todos nuevos, todos sacaron todo de ahí y lo pudieron arrancar. Quedaron las manijas nomás, pero el ventilador completo se lo llevaron. ¿Quiere decir que estuvieron varias horas dentro de la escuela trabajando? Y si tomarse el tiempo de saquear las dos escuelas, sí, se tomaron todo el tiempo del mundo para poder trabajar en una y trabajar en la otra. Se llevaron, digamos, acá, como soy miembro de cooperadora acá en la 53, también cuando entré ahí me encontré también con el mismo que se habían robado todo también. Entraron en biblioteca, sacaron todo. ¿Todo fue anoche? Y yo creo que sí, fue. Por ahí estamos en la duda de que fue, si fue en horario de corte de luz que hubo acá en la zona. O bueno, un papá me decía que no, que él pasó por acá a las 8 y había luz en la zona, había luz en la escuela. Así que no sabemos si fue en horario que Edenor se puso a trabajar o fue en un momento que quisieron venir a robar. Y que bueno, esto también nos lleva de que pasa en todas las escuelas, ¿eh? No solamente acá a 6 cuadras, en la 73 también entraron, así que esto es un red delictivo de personas que conocen la zona y que la 53 como la SB11 ya sufrieron ya robos anteriores. Mamá, para llevar toda esta cantidad de cosas tendrían que haber venido con un apoyo de vehículos, camiones. Sí, seguramente vinieron con un camión. Con un camión a llevarse todo, hasta sillas mucho. Se llevaron. ¿Sillas? Las sillas, se llevaron las sillas de los nenes, todo. Silla, el freezer, que con mucho esfuerzo habían comprado. El año pasado estuvieron 6 meses sin clases, este año habían comenzado las clases normalmente y ahora pasa esto. Estuvieron trabajando todo lo que es enero, todo lo que es febrero para que los chicos puedan comenzar las clases y ahora pasa esto. Realmente no se entiende cómo puede haber gente con tanta maldad de venir a robar en un colegio y llevarse todas las cosas, todos ventiladores, todo, dejaron todo vacío, las computadoras, los televisores, la mercadería de los chicos, las meriendas, porque eso lo entregan semanalmente, ¿no? Se llevaron todo, leche, galletitas, todo se llevaron. ¿Creen que puede ser de acá, que puede ser de otro lado? Yo estoy furiosa, la verdad estoy muy indignada con todo porque esto es de mis hijos, no es mío. El que viene acá son 4 chicos míos y de todas las mamás que tenemos hijos. O sea, a mí me pone de muy mal humor esto, porque venir a la escuela y rebotar porque nos robaron todo, no es justo para ellos. 6 meses sin colegio el año pasado y ya volvemos a empezar con esto. No es justo. O sea, necesitamos seguridad. Es lo que estamos pidiendo. Necesitamos seguridad porque acá, como verás, no hay vecino. ¿Se entiende lo que digo? Falta de compromiso también y hay como temor de los vecinos, ¿no? ¿Se quieren comprometer? No sé si es tanto como eso, porque yo pienso en mi hijo y te juro que yo me tiro a la pileta si veo esto, ¿eh? Porque es de mis hijos y de todos estos padres que están acá. No es mío. Son el futuro seguramente los chicos. Pero acá, en este estado, no hay futuro para ningún chico. Así, en estas condiciones, no lo hay. ¿Qué quiere que le diga? Nada más eso. ¿Qué le dijeron? ¿Qué seguridad. Le dijeron los directivos, los docentes? ¿También hay, digamos, bronca de parte de ellos? Y sí, es impotencia. Bronca, impotencia, ¿no? Porque ellos también son parte de este lugar. Sí,
así como los papás, también los directivos y los docentes, ¿no? Los auxiliares son partes de este lugar. Creo que hay que tener un poco de conciencia y entre todos los vecinos tratar de ayudarnos para que esto no ocurra. Si bien también necesitamos seguridad de parte del Estado, ¿no? También tenemos que ser compañeros y agruparnos entre vecinos, esa es la idea, porque si no así seguimos siendo olvidados en este Moreno nosotros. No puede ser que tanta cantidad de cosas hayan sacado de acá y nadie haya podido ver. Creo que esto es una responsabilidad de todos también, ¿no? Así que por eso hoy en este día estamos acá para apoyar y para pedir también seguridad, porque no solamente entran a robar a las escuelas, sino que los chicos en la calle a la hora del colegio no pueden estar, sacan celulares, le sacan zapatillas, y Moreno siempre fue así y cada vez estamos peor. O sea, le sacan zapatillas, el pantalón, la ropa a los chicos del colegio, de la 11. Lo desvisten acá a las 6 de la mañana. O sea, no hay seguridad en ningún momento, no tenemos seguridad. Ahora está la policía. ¿Por qué está la policía? Porque nos robaron todo de vuelta. Ahora, cuando esto se arregle dentro de lo que se puede, digamos, arreglar, se va y acá terminó todo. ¿Eh? ¿Y quién se queda acá? Los papás, los maestros y los niños que tenemos que llevarlo de vuelta a la casa. ¿Qué más le puede? Hoy no hay clase por esto. Hoy no tenemos ¿Y clase. ¿No saben hasta cuándo? No, tampoco sabemos. Hoy vinimos con los chicos y lo llevamos a los chicos. Y después dicen que nosotros los padres que nos dedicamos a traer y llevar nuestros hijos, hay padres que caminan 20 cuadras para llegar a esta institución. Yo camino 10 cuadras, en cambio. Yo camino para venir con 2 a la mañana y 1 a la tarde. Fíjese cómo es. No hay en este momento. Yo, mucha indignación. Me da mucha impotencia esto. Yo no quiero llorar. Pero cuando mis hijos están faltando mucho a la escuela, a mí me duele porque también no solamente faltan porque se robó hoy, sino también a veces no vienen porque están enfermos o porque tenemos que llevarlo al médico y después nos tratan de boludas a los padres. Estos que nos vienen a robar nos tratan de basura, o sea, no servimos para nada, ¿acaso? Nadie se compromete a nada. Pará, vamos a comprometernos todos. Vamos a comprometernos todos, no solamente los padres. Nos exigen a nosotros los padres constantemente. Y alguien más tiene que exigir en este país, alguien más tiene que poner orden, porque no solamente los vecinos ni los padres. Alguien, necesitamos un apoyo, porque no se puede seguir así. 7 años hace que viene uno de mis hijos en esta institución. Y siempre se roba todo. Antes había comedor. Por este robo, ahora no hay comedor. Solamente desayuno y merienda. Fíjese. ¿Puede ser que sean del mismo barrio, abuela? Y me parece que sí, porque siempre robaron. Yo estuve muchos años en la cooperadora de acá y robaron y nunca investigaron quién se llevó las cosas. Y eran de por acá cerca. Y no sé ahora cómo pasó esto. Que vinieron a robar. Esta escuela siempre fue robada. No es la primera y última, la primera vez que roban. ¿Qué va a hacer la cooperadora? Y bueno, lo primero que a través de los grupos estamos tratando de primero recuperar las cosas, sí, están pidiendo información. Yo creo, por ahí también tenemos, por ahí también de que las autoridades policiales harán su trabajo. Sabemos que acá en esta zona somos como muy olvidados, pero sí, y bueno, a través de los grupos que tenemos, tratar de... son los grupos para aportar datos? Porque aparecen datos anónimos y pueden... Sí, ayudar. Muchos grupos de vecinos y también de cooperadora, a los padres del grupo de muchos grupos que yo tengo, estamos difundiendo y tenemos alguna foto de las cosas que hemos, para ver si podemos tratar de recuperar. Pero bueno, acá la idea también es esto. Tratar de decirle a los funcionarios hoy por hoy que se acerquen, que vean nuestra realidad. Tenemos funcionarios que viven aquí en Cuartel Quinto y tratamos también de que ellos vengan y vean, más allá de qué bandera política tengan que ver cómo estamos viviendo y que ellos también son parte de la comunidad, que tienen que venir acá al barrio, hacerse cargo también de lo que nos está pasando como en sentido de la seguridad. Acá el problema es el mayor robo que hayan sufrido en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la cantidad de ventiladores, freezer, heladera. Sí, el tema es ¿qué pasa? Hasta pupitres. Sí, el tema es acá. Cuando acá entraron a robar, también se llevaron heladera, freezer, se enrejó todo, se puso, pero de alguna manera le buscan la vuelta y entran. Y ahí también empieza el desastre, porque abren un lado y empiezan a abrir todo.
me he encontrado que, vamos, que donde está la biblioteca rompieron los candados. También funciona un jardín de infante, aparte de la primaria 53, la secundaria 11 hay un jardín. No. En ese no entraron. No, acá no hay, el jardín está de allá, el de, está en la esquina, está ahí. Ese no ingresaron. Sí, pero ese, no sé si la semana pasada, no sé, que le entraron o intentaron entrar ahí. ¿Perdón? Y está seguro, es nueva esa escuela. Así que bueno, lo único, el pedido a través de cooperadores y así los padres que se acercaron y también la comunidad de educación acá. Acá nosotros necesitamos que los funcionarios se pongan las pilas, se pongan a trabajar. La alarma, y porque la alarma tenemos. Es la única manera también de que nosotros, que el funcionario diga, che, José, juntá a la gente con cooperadores y vamos a hablar y busquemos la vuelta. Si no, bueno, a ver, hacer zona rural. Tengo entendido que tiene que haber un sereno. Digo, lo sacaron. Y esto también es un pedido también para la gobernadora también, que si somos zona rural, ¿por qué no poner serenos en las escuelas? Porque así como esta escuela, 73, 51, 14, 69, todas fueron robadas. Cuartel Quinto, todas las escuelas de Cuartel Quinto fueron robadas. Entonces hay que buscarle la vuelta a esto, si no... La 57 fue quemada. Digo, me parece que también... Ahí está. Hace 2 años y sigue igual. Y sigue igual. Entonces digo, acá pasa del de arriba hasta el de abajo. Digo, estamos muy abandonados. Pedirle... Cuartel Quinto está muy abandonado. Es una desidia todo esto. De que empezamos las clases bien, vimos que la escuela cambió con los arreglos, todo bueno, algo se hizo. Y esto nos tira todo abajo. Porque ¿cómo hacemos ahora para levantar? Tenemos que pedirle al contratista que venga a trabajar. De nuevo otra vez. El expediente y cuándo, y que acá cuándo van a traer las cosas. Entonces digo, no es un día para el otro. Entonces digo, acá decisión política también. Decisión política. La verdad que es una situación que al intendente Walter Fest, a nuestra gestión municipal nos preocupa y nos ocupa la cuestión del vandalismo en las escuelas, los actos de latrocinio que estuvimos viviendo ya desde hace un tiempo, y en ese marco, digamos, consecuentemente con la inauguración del centro de monitoreo en el K41, bueno, por decisión del intendente se va a instalar una cámara de seguridad en cada una de las escuelas. Por supuesto, esto va a ser de forma gradual, por etapas, pero ya estamos en breve para, y esto fue lo que planteamos ayer en el comité de crisis, se va a instalar primero en la zona sur de Moreno. ¿Por qué? Porque es que técnicamente está la fibra óptica como para poder hacer la instalación necesaria, digamos. Así que... Bueno, estamos trabajando en esa situación para poder prevenir, además de la cuestión que tiene que ver con la nueva aplicación desde el celular, bueno, que se explicó también durante la inauguración del K41, esto también va a ser para las escuelas, digamos. En este caso, la zona de Cuartel Quinto, dos escuelas en 2 días seguidos y con una modalidad que no existía antes, se llevan todo. Sí, lamentablemente no fueron los únicos casos, digamos, esta modalidad se viene sosteniendo en otras escuelas, por ejemplo la media 10, por ejemplo el jardín 930, en Álvarez la primaria 66, con la secundaria 56, en Cuartel Quinto ya había sucedido algo en media 5, es decir, la verdad es que nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo, y bueno, una medida que entendemos acertada es la de la instalación de las cámaras para poder comunicar más rápidamente. Nosotros sabemos que la seguridad es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en esta articulación que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, la instalación de las cámaras en las escuelas, en las salidas de las escuelas, va a permitir una mayor y una mejor comunicación más rápida. ¿Qué otros temas se trataron en el comité de ayer? Bueno, se hizo como siempre una evaluación de cómo vienen las obras en distintas escuelas que aún todavía a esta altura no han podido arrancar las clases porque provincia no terminó esa instancia estructural que hay en algunas escuelas. Por ejemplo, estoy pensando en la primaria 71, digo, la secundaria 71 de Catonas, es una situación, la primaria 50 fue otra situación que se tocó, y bueno, estableciendo plazos, bueno, la casona del Rojas,
se trabajó focalizadamente en aquellas escuelas donde todavía persisten algunas problemáticas. ¿Cuántos servicios están sin dar clase por problemas estructurales? Mira, alrededor de, según lo que nos informa la provincia, alrededor de 25 escuelas. ¿Creen que la semana que viene se puede avanzar con eso? Lo que planteó provincia es que sí, por supuesto, cada una de estas 25 escuelas tienen situaciones diferentes, algunas llevarán más tiempo. Digo, por ejemplo, la primaria 13, vos sabés que los chicos están yendo en micro hasta cerca del Riglos, donde va a funcionar la secundaria 37. Bueno, ese edificio quedó provisoriamente para la primaria 13, porque tienen una obra que va a llevar más de 6, 7 meses. Entonces, digo, cada situación es particular. Sobre esas particularidades se trabajó y se establecieron algunos plazos. Lo que plantea provincia es que algunas de esas escuelas para la semana que viene ya le van a dar la apertura, algunas de forma total y algunas de forma parcial. Bainzer, por último, ¿cambió la sede de la Subsecretaría de Educación? ¿Por qué? Sí, la semana pasada nos hemos, la sede de la Secretaría de Educación y Cultura, conjuntamente con la Subsecretaría de Educación, nos mudamos a las instalaciones de la Casa de la Cultura, Doctor Vera 247. Te agradezco la pregunta para poder comunicar a aquellos padres, a aquellos docentes, a aquellos directivos que de todas maneras fueron notificados a través de nuestra página y por los canales oficiales. Estamos atendiendo como siempre de lunes a viernes de 8 a 18, pero esta vez en Doctor Vera 247, Casa de la Cultura. Por que bata de coime de Martín Balcarde, que deja coimearme en chino, déjame nuestro vivir tranquilo. Y estamos trayendo de acá a esta ciudad, a este pueblo, a colaborar y deja a la gente trabajo. Lo metimos, pero no me deja trabajar de comercio para iniciar el pie coime. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Digo, ustedes vienen, compran una propiedad o alquilan un lugar y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí me pido inicio de habitación, coime. Para, si no, ¿qué dinero piden? ¿Qué cantidad de dinero? Dinero te pide a los 100, a los 50, tiene de una toda la forma, de, bueno, necesito terminal de definitiva de habitaciones, deja cajonado papeles. Si tengo finitivo de habitaciones y si te pide hacer de transferencia, deja cajonado. Entonces nosotros venimos hoy, manifestación, para que me atiende intendente, que déjame a nuestro derecho, ¿viste? Y tenemos todo intendidad de acá, inversión de acá, y me parece está echando eso. Y son parte de Fanta, le quiere preguntar de intendente, el otro nuestro, yo apoyo, ¿viste? Mi Cámara de Comercio de Moredo, China. Le pregunta al intendente, ¿cuál es el circo que tiene? En Chamón, ese Martínez, en la parte de Fanta. ¿Y por qué le metió la mano con ellos? ¿Me entendés? Bata, déjame inmigraciones porque son chinos. Déjame así estirado. Déjame atenderme, por favor, nosotros queremos vivir tranquilos. ¿Qué cantidad de comercios se ven afectados por esta situación? Nosotros, Cámara, tiene 120... aproximada 100, 120 a comercio afiliado. Y nosotros afiliamos a trabajar conjunto con CTA. Ustedes, 120 de acá de Moreno son. Sí, sí, señor. ¿Y todos atraviesan esta situación o es solamente para algunos? Para los generales que estaban coimeados, ¿me entendés? En todo que estaba mal, estaba anotando a nosotros, Cámara de Comercio, para apoyar y a trabajar conjunto, ¿me entendés? Acá muestran una foto de esta persona. ¿Dónde la tomaron la foto? Pero es decir, ¿la tomaron ustedes en el momento que se producía el ilícito? Tenemos todo, Ahí se ve en el fondo que está dentro de un supermercado, ¿ves? Por eso te preguntaba. Sí, sí, la tomó un comerciante en un supermercado. Ahí es cuando la Cámara de Comercio se pone en contacto con nosotros. Y bueno, y acá estamos dándole el apoyo a la colectividad china, a la Cámara de Comercio china, para que puedan resolver este problema y basta de coima, basta de corrupción. ¿Ustedes estuvieron el lunes? ¿Se reunieron con alguien? Nosotros estuvimos el lunes, nos recibe el señor Lucas, que es el secretario de gobierno. Nos dijo que presentemos una carta por escrito, presentamos la carta de 10 días. Le dimos el tiempo, el plazo, vinimos hoy, no nos recibió. Y bueno, acá estamos movilizando para ver si logramos contar con el señor intendente para que nos solucione este problema de coimas y fraudes. ¿Qué acompañan ustedes?
La Cámara de Comercio China está vinculada, está asociada con CTA y ellos son colaboradores nuestros y nosotros le damos una mano en la medida que se pueda. ¿Hicieron la denuncia por estas cuestiones? Justo estamos. El vicepresidente está en la fiscalía, está redactando la denuncia en estos momentos. ¿Cómo termina la circunstancia? ¿Ustedes piden que sean recibidos por el intendente? Nosotros sí o sí necesitamos que nos reciba el señor intendente para la que los representantes de la Cámara de Comercio puedan resolver estos problemas. Y nada, una vez que se resuelva el problema, nosotros levantamos y nos vamos tranquilamente. Pregúntale si alguna vez le ha tocado vivir esta situación en otro lugar. ¿Qué dijo? Dijo que sí. ¿Que sí? ¿Le ha tocado vivir esto? Sí. ¿De otra zona, vos decís? Sí. Me parece que ellos solamente vivían acá Moreno. Claro. A ver, sí, yo lo que le pregunto, a ver si nos entendimos. Sí. Que si en otros lugares, fuera de Moreno, también le han pedido coima para habilitar. No, no tienen ni idea. Claro, es decir, pero ustedes como Cámara, ¿se lo han comentado de otros lugares o es exclusivo de Moreno lo que pasa? Ese nosotros, Moreno, Meno, José Cepar, todo alrededor, está todo junto, hundido. Que haga que bata de coima. Quiere vivir tranquilo, no tiene colaborar y impuesto. Le dejamos gente trabajar y bueno, ¿vos te parece bien la cosa eso, capo? ¿Y no pueden unir de todo chino? ¿Puede o no pueden unir de todo chino? Decime vos. No importa que son, pero que son de gente trabaja. ¿Vos te parece? No te pueden unir a Moreno, no te puede Morón, no te puede Ituzaingó. Claro. ¿Me entendés? Hay que unir, hay que trabajar conjunto, ¿o no? Obviamente, sí. Nosotros hace bastante tiempo, es más, justamente hace un año vos me estabas haciendo una nota que venimos a reclamar por la infraestructura de anexo. Hay que aclarar que fue inclusive antes de la tragedia de la Escuela 49. Sí, obviamente, fue antes de la tragedia de la Escuela 49. Y bueno, fuimos el único colegio que arreglaron antes de que pase eso ese año. Y nada, este año estamos reclamando por sede para que no vuelva a pasar como pasó con el asesinato de Sandra y Rubén. ¿Qué es lo que pasa con la sede? Porque usted tiene un anexo que funciona al lado de la escuela 4, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sede está, al igual que muchos colegios de Moreno, está totalmente destruida. Y nada, estamos reclamando por la infraestructura. En este momento, si bien estuvieron arreglando, la parte de secretaría está totalmente destruida y nada, no se puede terminar de habilitar el colegio por eso mismo. ¿Ustedes no están teniendo clases en sede? No, todavía no tenemos clases desde el mes de julio del año pasado y el año pasado habíamos tenido rotaciones, o sea que habíamos dos semanas sí y una no. Nosotros realmente en estos últimos dos años tuvimos dos meses de clase como mucho. ¿Y qué pasa en el anexo? ¿En el anexo sí hay clases? En el anexo lo habilitaron y están teniendo clases y nada, podríamos tratar de tener rotaciones, pero no podemos porque en el anexo solamente hay seis aulas. Entonces no tiene la capacidad física. ¿Qué les dicen acá en el Consejo Escolar? Bueno, ahora están esperando que llegue un inspector. Sí, ahora mismo estamos esperando que llegue un inspector y por ahora supuestamente el lunes tendrían que terminar las obras y ahí tendrían que, nada, que ya habilitar el colegio y el lunes ya tendrían que comprometerse. Pero realmente nosotros en sede no teníamos respuesta de parte de los directivos y también, no teníamos un plazo fijo. Eso es lo que nosotros necesitamos, un plazo fijo porque nosotros ya perdimos muchísimo tiempo. Entonces no podemos seguir perdiendo tiempo de clases. Y hay además muchos chicos que se están queriendo cambiar de colegio, que no saben realmente qué hacer, porque al no tener una respuesta certera, al no saber cuándo empezar las clases, las familias entran en desesperación. Entonces por eso necesitamos y exigimos una solución ya. Ámbar, bueno, esto también se da en el marco de sanciones a los docentes. Claro, no sé de qué me estás hablando. De la sanción a los docentes del Molina Campos. Ah, sí, hay muchos docentes que no están queriendo dar clases por el tema de que ellos, de su secretaría, por así decirlo, que dicen que están teniendo fugas y está todo lleno de humedad. Y nada, básicamente no se empieza porque los docentes no quieren estar trabajando en esas condiciones. Pero es algo lógico, digo. Exactamente.
Bueno, se moviliza la comunidad, se movilizan tus compañeros. ¿Hay preocupaciones en ustedes? Obvio que hay preocupaciones, más que nada porque nos están dando trabajos prácticos para estudiar. Cuestión que no es bueno, hay chicos que no tienen plata para estar pagando fotocopias todas las semanas y aparte son muchas, no estamos teniendo el seguimiento que deberíamos tener con los maestros y no está bueno estar estudiando desde tu casa, queremos estar en un aula sentado con un profesor que nos enseñe bien, no queremos más fotocopias, no queremos gastar más plata en fotocopias porque hay chicos que en serio no pueden pagar fotocopias. ¿Te vas conforme o por lo menos te deja algún tipo de conformidad lo que te están diciendo en el primer piso? Y mirá, estamos esperando que venga el inspector y que nos dé un poco más de información, por así decirlo, pero nos molestó un poco que cuando empezamos a decir que íbamos a hacer una marcha hacia el Consejo Escolar, de la nada, están arreglando la escuela. Nos parece medio ilógico, ¿no? Porque arreglan, el año pasado marchamos por anexo y lo arreglaron al toque. Ahora marchamos por sede y estamos pidiendo estudiar bien, básicamente, que no se nos caiga nada en la cabeza. Y poder terminar, que más que nada, lo más importante es que estudien los pibes grandes, que estamos por terminar cuarto, quinto y sexto, es lo que necesita tener más prioridad que primero, segundo y tercero. Obviamente, los pibes chicos también tienen que estudiar, pero queremos terminar bien. El año pasado, los chicos que se egresaron en sexto no tuvieron clases y estuvieron aprobando con trabajos prácticos. No nos llevamos una buena educación, por así decirlo. Bueno, es cierto lo que dice AMPA. Sí, es totalmente cierto y la verdad es totalmente lamentable que toda la situación que está pasando en la escuela pública. Nosotros obviamente estamos en una escuela pública, entonces apoyamos de todo corazón a la escuela pública y no vamos a parar hasta que todos los colegios de Moreno, del distrito de Moreno, estén bien arreglados y no nos vamos a callar porque ya estamos perdiendo mucho. Hay 17 profesores sumariados y presumariados por el tema este de que nos estaban apoyando en la lucha y es realmente una persecución todo esto. Y también se llevaron ya dos vidas, estamos perdiendo mucho tiempo de clases, no podemos seguir así. Sí, son las únicas voces que se escuchan fuerte y las que han determinado un plan de lucha que no vamos a bajar y que lo vamos a seguir extendiendo en el tiempo, porque en Moreno las clases empezaron de manera irregular. Las escuelas que están abiertas de manera parcial, con rotación de turnos, sin gas. La inmensa mayoría de las escuelas están sin gas y en obras, lo cual hace que los establecimientos sean un peligro para los trabajadores de la educación y para los hijos, para nuestros hijos. Oscar, ¿hay escuelas que todavía no tienen ciclo lectivo comenzado? No, hay hasta la reunión del comité pasado había 40 escuelas que no habían comenzado todavía las clases. Hoy vamos a ver cuál es el número que tira el gobierno. Han hecho una maniobra queriendo sacarnos de acá de la puerta, llevando la reunión de comité al Mariano Moreno para correr el eje, el foco del conflicto, y la olla la decidimos hacer acá, por eso hoy yo no estoy en el consejo, pero están las compañeras. De todas maneras, porque creemos que el centro político de la discusión es acá el Consejo Escolar, que está intervenido. Van a ser 8 meses ya la muerte de Sandra y de Rubén, estamos a días nada más de que se cumplan 8 meses. ¿Qué cambió? Muy poco y nada. Sí hubo un cambio enorme en donde podemos verificar que las madres, los padres están movilizados, están tomando escuelas, están resistiendo la política del gobierno que es meter a los pibes por la fuerza y que no lo van a permitir. Y que en casi todas las comunidades, a partir de la semana que viene, van a empezar a hacer ollas. En todas las escuelas donde no haya gas, porque el invierno crudo se avecina y las escuelas están sin gas todavía. Y vamos a mantener ese plan de lucha hasta que las escuelas se arreglen. Oscar, por último, hay, bueno, en base a lo que se dijo en la reunión de comité pasada, lo que se presume que puede llegar a pasar esta, ¿hay un plan de finalización de las obras? ¿Ustedes qué creen, que para mediados de abril estarían las mayoría terminadas? No lo tenemos con certeza expuesto, pero hoy en la reunión de comité esperemos que los funcionarios den alguna definición. Recién vino un compañero y dijo que era todo el mismo chamullo de siempre, que están viendo esto, que las empresas, que aquello, que lo otro. Entonces creemos que siguen en el mismo verso de siempre. La escuela 13, la primaria 13 de San José,
la empezaron hace un mes atrás y el gobierno dice que la va a terminar para septiembre-agosto. Te imaginarás quién podrá venir a sacarse una foto para esa época, en la escuela terminada. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre nosotros? Están en campaña electoral y quieren hacer campaña electoral con las escuelas. Quieren seguir en obra para mostrar que están haciendo algo. Que es lo que los forzamos a hacer, básicamente, con la lucha de familias y de la comunidad educativa que está siempre presente en todos lados y haciendo la denuncia de todo lo que está pasando acá en Moreno. Me hicieron un sumario por una denuncia de una contribuyente. ¿En qué área trabajabas vos? En inspección de comercio. Esta contribuyente es una comerciante, no vamos a brindar el nombre, que tenía que hacer la habilitación. ¿Es así? Exacto, ella fue a averiguar por el trámite de habilitación y al parecer una persona la atiende en la oficina y le recomienda hacer el trámite con una gestora. Y bueno, después cuando la señora se entera que el trámite no se hacía de esa manera, fue a exponer a la oficina esta situación, por la cual termino siendo sumariada yo, que en ese momento, cuando sucede lo de la denuncia de la señora, yo estaba con licencia por embarazo, así que bueno, tengo todas las licencias y todo, en ese momento yo no estaba, y termino siendo sumariada por alguna cosa que hizo otra persona en la oficina. Es decir, vos en el momento que se hizo de nexo con esta gestora, vos en el despacho no estabas. No estaba trabajando, hacía como 4 meses ya. ¿Vos tenés manera de acreditar esto? Sí, tengo todas las licencias firmadas por Recursos Humanos, así que eso ya están al tanto también con los descargos que presenté. Y también obviamente la denuncia penal contra el jefe del área, que fue el que le dio mis datos a la contribuyente para que me denuncie, sabiendo que no era yo. ¿Vos a qué atribuís esta situación? ¿Ya tenías problemas anteriormente? Con este jefe del área venía teniendo algunos que otros roces. Claramente no quería que yo estuviera en la oficina. Yo venía pidiendo la disponibilidad para poder irme a trabajar a otra área y no me estaban aceptando ponerme en disponibilidad. Y bueno, cuando sucede esto me sacan de esta manera. Me ponen en disponibilidad, me arman un sumario sin fundamentos porque no tenían nada para decir sobre mi conducta. Me suspenden sin goce de haberes por 2 meses y bueno, al día de hoy pasaron 7 meses y todavía estoy esperando que se resuelva mi sumario y que se haga justicia para que este hombre no siga trabajando ahí porque sigue ejerciendo su cargo en la oficina. ¿Esos 5 meses de licencia que te tomaste vos, figuran en el sistema? Claramente, sí, tienen que figurar y aparte yo tengo todas las constancias. Hoy tu situación es que estás con problemas de salud, inclusive. Y claramente esto me trajo problemas de salud, un estrés laboral, pérdida de peso, o sea, un montón de cuestiones que yo estaba con mi bebé recién nacida prácticamente. Esto empezó a suceder cuando mi hija recién estaba por cumplir el año y sí, estaba en un momento de mucha debilidad por ahí también y nada, todavía esperando que se solucione. ¿Vos al tener esta situación hiciste una denuncia penal? Sí, hice la denuncia penal contra Bulacio y contra los directivos del área, subsecretaria, secretaria, porque yo esto lo advertí en varias ocasiones que venía teniendo inconvenientes con él y no tomaron ninguna medida, así que sí, la denuncia están todos mencionados. ¿Quiénes serían los que están mencionados, aparte de Bulacio? Aparte de Bulacio, la subsecretaria Karina Ucio, la secretaria del área María Laura Fernández y la jefa de inspectores Paula Vélez, que estaban todos al tanto de la situación. Por último, vos lo que querés es justicia, digo, que rápidamente se resuelva esta cuestión de la que, según lo que decís, sos ajena. Claro, yo tuve una entrevista hace poco con una reunión con el intendente, que bueno, me atendió bien, me dijo que iban a tomar cartas en el asunto, ya estaban todos al tanto de que yo no tenía nada que ver con este sumario, pero lo que yo sigo esperando que se resuelva esto, la parte burocrática, que se tomen medidas contra Bulacio, que es la persona que dio mi nombre para que me denuncien falsamente, y que se investigue quién fue la persona que realmente atendió a la contribuyente. ¿Y qué hizo de nexo con la gestora? Claro, sí. Que ella es la que la conoce, yo no tenía relación con la gestora.